La temática del Congreso giró en torno al eslogan Tiempos de Cambio, Tiempos de Oportunidades, con una visión positiva y futurista que ha caracterizado cada una de las ediciones del Congreso. Andy Cohn es el punto de partida que plantea la temática del Foro Académico Central, donde los nuevos modelos de negocio en la producción de contenidos y servicios, la nueva visión de la banda ancha, las comunicaciones satelitales y para la seguridad, el desarrollo de los móviles, la política, la regulación y las TIC como elementos fundamentales para mejorar la calidad de vida del ciudadano fueron algunos de los temas que abordaron durante los tres días los expertos nacionales e internacionales. Seguridad informática. McAfee es la compañía líder a nivel mundial en todos los temas relacionados con seguridad informática. McAfee ofrece seguridad a nivel de las estaciones de servicio, también como a nivel de redes, a nivel perimetral. Tenemos soluciones de IPS, de firewall, contamos con soluciones de protección de fuga de la información, análisis de vulnerabilidades. Contamos con el Total Protection for Data y contamos a nivel de estaciones y contamos también con una solución a nivel de redes. Aquí se puede monitorear o bloquear el contenido. McAfee lo que hace es protege el contenido como tal y no solamente los archivos. De esta forma, si la persona trata de cambiar el archivo, copiarlo o hacer un print screen, no lo va a poder hacer porque nuestra solución protege la información como tal. La compañía es una compañía española que tiene presencia en Colombia desde hace aproximadamente unos 4 años y desde Colombia estamos atendiendo la región andina. Nosotros en Andicón este año venimos a presentar nuestra solución en un modelo como servicios. Las soluciones nuestras son soluciones de seguridad, filtrados de contenidos para proteger pues, los contenidos a los que acceden, digamos que los niños o los menores y los contenidos a los que acceden las personas en las empresas. Entonces vamos a poder, digamos que por un lado, controlar esos tipos de contenidos en el hogar y en las empresas y por otro lado darle seguridad a las empresas para que no entren virus, malware y estén utilizando aplicaciones indebidas. Innovaciones tecnológicas. Sabes que los aprendices SENA también hacen parte de Andicón. En esta oportunidad, ¿qué trae el talento SENA para todos los asistentes a Andicón 2009? En este momento somos 5 compañeros participando, cada uno tiene su propia empresa y acá lo que nos dedicamos es a mostrar pues cada una de las instalaciones que tenemos. Acá, como pueden ver, esta es una de las instalaciones, son plantas naturales y responden directamente al tacto que cuando uno las toca. Entonces la idea de esto es básicamente mostrar la interacción como el mundito de la planta a través de la interacción que uno tiene. Nosotros estamos cargados de energía, entonces cuando nosotros tocamos una planta, esa energía se la estamos transmitiendo y nosotros desarrollamos ese software que coge esa energía en punto binario y la transmitimos en la visualización como tal. Proyectos. Buenos días, Computadores para Educar es un programa de reuso tecnológico. Nosotros estamos aquí mostrando cuáles han sido los resultados de nuestro programa. Actualmente en Colombia 5 millones de niños y de niñas de las zonas más apartadas del territorio nacional tienen acceso
a las tecnologías, gracias a que Computadores para Educar ha beneficiado más de 15.000 escuelas y ha entregado más de 200.000 computadores a la fecha. En el gráfico podemos observar los puntos o las escuelas, las zonas. Esto está en escala por 40 escuelas que habían sido beneficiadas en el año 2004. Y en las luces de color rojo podemos observar todas las escuelas que han sido beneficiadas entre el 2004 y el año 2009. Una producción del heraldo.com.co. Tu mundo en un solo clic.